un nuevo procesamiento para Cristina Fernández de Kirchner, un procesamiento bastante controvertido, porque viene justo en una época en donde se tapan algunas cosas. Eh, en realidad estamos los argentinos eh, manejando todos estos temas. Recuerdo cuando se empezó a tratar la ley de despenalización del aborto en diputados, también se estaba tratando de tapar la realidad que estábamos viviendo. Después apareció el Mundial y... Eh, otra vez nos fuimos a vivir esa experiencia, esa pasión argentina eh, y se tapaba también la realidad. ¿Qué temas? Y el tema económico, el tema del atraso salarial, los temas sensibles para la gente. Volvimos, claro, había que tratar la ley del aborto o de la despenalización en senadores. Entonces marchas, contramarchas, vienen, van. Se termina de trabajar este tema, se va a continuar el año que viene eh, y no aparecía nada hasta que llegaron los cuadernos, los cuadernos de centeno, las coimas, eh, pasan la realidad por donde se manejan los medios, donde se maneja la agenda periodística, y los cuadernos empezaron a decaer, no había procesamiento, no había nada, no había pruebas, no eh, son fotocopias, el cuaderno nunca apareció. No soy abogado, no me quiero meter en ese tema, simplemente que se estaba tapando algo. Claro, empezó a salir lo del dólar, el acuerdo con el FMI, el dólar a 40, la corrida cambiaria. ¿Necesitamos algo más? Sí, señores. Procesamos a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, otra vez, como cuando aparece Showmatch y empieza el show más caliente de la televisión argentina o cuando arranca el fútbol, desviamos el foco de la atención y ahora vamos a estar hablando cuánto tiempo de este tema y vamos a poner abajo de la alfombra otra vez los problemas del paro docente, que ya tuvimos 48 horas y vienen otras 48 horas más, eh, una jornada de paro también para el 21, 22, 24, 25 de septiembre, 21 no porque es el día de la primavera, eh, el día del estudiante, 24, 25 de septiembre que se viene este paro, ¿qué vamos a tapar? ¿O qué queda subyacente en la realidad? ¿Qué tiene que emerger ahora? Seguramente nos estaremos olvidando de otras cosas. Nuestra opinión, lo que tratamos de hablar en Ciudad Humana, por ecomedios, que sea justicia, si tienen que ir presos, que vayan todos los que tienen que ir presos, que no tapemos los temas, que los analicemos, que los dialoguemos, que pongamos arriba de la mesa de trabajo todo lo que nos molesta y que si en este caso tiene que ir preso, bueno, acá no vamos a estar eh, defendiendo a alguien que es culpable. Sí, estamos tomando toda esta lista de temas, tapando la realidad o por lo menos desviando el foco de lo que realmente le, produ le preocupa a la gente, como son el tema económico, el tema de la inseguridad, el tema de los docentes el tema que te preocupa a vos. Por eso siempre el oído puesto en escucharlos, en saber qué es lo que estamos hablando hoy los argentinos, qué es lo que te preocupa. Hoy es un nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que está tapando? ¿Qué es lo que viene a mostrar? Seguramente en algún tiempo lo sabremos.